Soy la hija de Nadine Martín Perdomo y sobrina Jorge Martín Perdomo. Perseguimos libertad. Devuélvame a mi esposo, devuélvale al padre a mis hijos. Nosotros somos la familia de Jorge Martín Perdomo y de Nadine Martín Perdomo. La esposa de Nadine, el padre de Nadine y la madre. Por este medio me dirijo firmemente a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Municipal, a los fiscales Gerandi Calzadilla Dávalos, Rubén Remigio Ferro, a la fiscal Yamila Peña Ojeda y al fiscal Lourdes Pedrosos Páez, a la gobernadora de San José, Tamara Valido, y al Comité Central del PCC, y al presidente Díaz-Canel. Primeramente denuncio las violaciones que han tenido con mis hijos. Denuncio que el día 17 a las 6 de la tarde, la PNR de San José dejaron secuestrado a mis hijos, sin una orden judicial ni pruebas que avalen tal detención. Yo lo que les pido a ustedes es que nos expliquen a nosotros cuál es el objetivo de esta situación judicial. Denuncio que hoy, hace 79 días, que no he visto a mis hijos y no sé en qué condiciones se encuentran, ni física ni psicológicamente. Denuncio que en el día de hoy me fue informado que a mis hijos, a Jorge y a Nadir le piden 8 años de privación de libertad y a Jorge le piden 10 años de privación de libertad. Por los delitos, desorden público, doble desacato, doble atentado y propagación de epidemia. Muy injusto. Y no solo denuncio, también exigimos a los fiscales Gerandi Calzado Dávalos, Lourdes Pedrosos Páez, Rubén Remigio Ferro, a Yamila Peña Ojeda, que a mis hijos le den un trato justo. Y le exigimos que nos permitan poder verlos, para saber en qué condiciones están mis hijos, en qué condiciones físicas y mentalmente. Eso es algo criminal. Es algo duro para los... Exigimos a la policía política y a los gobernantes nacionales que le quiten la intimidación a los abogados y a los fiscales y a los jueces para que puedan actuar y juzgar conforme a los intereses de la ley y que se haga justicia. La verdadera, sí mismo. Y exigimos que a los abogados se le quite la restricción y que puedan poner todas las pruebas delante tal como son y se haga justicia, señores. Abogado de engaño. Exigimos que se haga justicia de nuevo y que no se dejen manipular por la política y la política represora de este país y declaren inocente a Jorge Martín Perdomo y a Nadine Martín Perdomo, como cariñosamente, como popularmente le están diciendo en todo el mundo los hermanos de San José. Libertad a nuestros hijos. Libertad, libertad.